general. No, de veras, yo no sé por qué carga ese en nuestra sociedad. Es una de las peores cosas que se pueden decir. Zorra, carga una cosa, un peso increíble. Yo no le veo razón de ser. Es una construcción social, claro está. Digo, no es como que esté descubriendo el agua tibia, pero creo que se nos olvida por qué. Se nos olvida porque yo digo que la connotación tan espantosa que tiene aquí la palabra zorra está enraizada en una de las instituciones sociales más arraigadas de este país, que consiste en las señoras que se sientan a tomar café con herraduras de Jacobín. Bueno, ya les voy a explicar. Usted oye a estas señoras hablar sobre sus hijos, sobrinos, nietos, hombres, y es así siempre como se expresan de ellos. Ay, mira, si es que él es rematado. Mira, él es rematado. Ay, anda con una, anda con otra, todas las deja botadas, todas andan de chate, pero él es así, picaflor. Una muchacha se comporta exactamente igual y es una zorra. Una zorra. Además, ojo la escogencia de palabras para describir a uno y describir a la otra, ¿verdad? El hombre es picaflor. Mira, él es así como un colibrí. No pico de florcita en florcita metiendo el pistilo. Y la muchacha es una zorra, Satanás, la muerte, la bestia. Ocurre un divorcio porque un mae jaló con una vieja y usted oye a estas doñas discutir la vara y siempre es igual. Mira, es que hay mucha zorra en la calle, se lo roban. A ese hombre se lo robaron, es que no les importa. Perdón, fue el mae el que jaló. A él, perdonen, pero nadie se lo ha robado. Tiene 53 años, dos hijos y unas hemorroides del carajo. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Fue él quien le invitó a los bosques de Chachagua. Ser mujer implica una dificultad desde el día en que se nace. Claro está. Pasa es que, insisto, se nos olvida. Yo el otro día estaba en el banco y había una chiquita, una carajilla, chiquita, chiquita, rematada. Andaba por todo lado corriendo por el banco y, bueno, solo desmadres y botaba los papeles y el lapicero y le quitaba la pistola al guarda. Bueno, no. Y justo delante mío estaba el papá haciendo fila. Y de repente llega la carajilla frente a toda la fila del banco y con toda la inocencia del mundo, por supuesto, llega y se levanta la blusa y queda chinga frente a todo el banco. Este Rocco se ha puesto fúrico, fúrico. Llegó, la agarró, la sacudió, le metió tres nalgadas que casi la parte en cuatro y frente a todo el banco la chiquita llorando la vio a los ojos y le gritó: ¡Las chiquitas no hacen eso! Y me quedo yo pensando: mire, señor, yo no sé las chiquitas, pero las muchachas sí hacen eso. Las muchachas hacen eso mucho. El problema es que por papás como usted, todo viene de la mano de un gran trauma. ¿Y cómo no? Si a la chiquita primero la regaña porque se peló la panza, y al día siguiente el mismo papá le regala una Barbie con la panza pelada que viene saliendo del quirófano y liposucción. Después se hace adolescente, la sociedad entera le dice que no sea zorra. Después se casa, el mae le da vuelta, pero no es culpa del esposo porque hay mucha zorra en la calle. Hasta que termina sentada sola en la sala de la choza viendo tele, deprimida a las 10 de la noche, donde aparece un anuncio con una muchacha igual a ella, pero una sonrisa de oreja a oreja, porque está lavando ropa. ¿Qué clase de cortocircuito mental se le puede hacer? Solo la publicidad podría plantear en el 2012 que sacarle la mugre de la media de los chiquitos es chivísima. Mira, mi amor, qué ropa más limpia. Los blancos son más blancos y los colores más profundos. Yo sueño con el día que esa chamaca salga del patio pilas y diga: Tommy, hueputa, lave su camisa porque yo también tengo vida.